Hola niños y niñas, mi nombre es Brenda Hernández. Compartiremos en la asignatura de Ciencias Sociales. Continuaremos con un tema que vimos el día de ayer. Pero antes de continuar, quiero recordarles, niños, de que siempre tenemos que tener en cuenta esas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Pues ya las saben ustedes porque las estamos practicando a cada momento en nuestra casa o donde nosotros andemos. Debemos lavarnos nuestras manitas con abundante agua y jabón, aplicarnos gel cada momento que nosotros toquemos, ¿verdad? Usar siempre la mascarilla y tomar siempre lo que es la distancia entre personas. El tema que vamos a tratar hoy, que es continuación del tema del día de ayer, pues también es muy interesante. Sé que ahí en casita ustedes están pendientes de la hora en que salen estas clases. Mamá y papá, sé que también los acompañan para poder aprovechar el tiempo y ellos recordar conocimientos y ayudarles a ustedes en sus dudas. Sé que me prestarán mucha atención. ¿Damos inicio? Vimos cuáles son los tres poderes del Estado. Vamos a recordar también que el tema los tres poderes del Estado. Ese es el tema, ¿verdad? Recordaremos también cómo estaba formado. Pues estaba formado por el poder ejecutivo, por el poder legislativo y por el poder judicial. Los repasamos para no poder olvidarnos y entender la secuencia del tema. Estamos viendo los poderes del Estado. En la clase anterior vieron y les enseñaron que son tres. Por eso tenemos acá tres: poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. En la clase de hoy, pues continuamos con el poder ejecutivo, pero también sé que en la clase anterior les dejaron una pequeña tareita. Vamos a ver, ¿se acuerdan o la hicieron? ¿Saben cuál es la tareita de la cual les estoy mencionando? Pues la tarea que les dejaron es que ustedes tenían que investigar el nombre del presidente de la República, o sea, de nuestro país amado Honduras. Veamos, busquen qué encontraron como respuesta. Bien, el nombre del presidente de la República es Juan Orlando Hernández Alvarado. Muy bien, pero también sé que ustedes ya tienen conocimiento de que el presidente es quien es el administrador, ¿verdad? General del Estado. Él. Y él, pues, se encarga de cumplir también, debe cumplir y hacer cumplir las leyes de nuestro país. ¿Sí? Eso lo vieron en la clase anterior. Yo solo les estoy recordando para que ustedes vamos a ir conociendo, ¿verdad? Adquiriendo nuevos conocimientos. Les vuelvo a repetir para que entiendan. Estamos viendo los poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, hoy hablaremos más sobre el poder ejecutivo. ¿Qué es lo que vamos a conocer hoy del poder ejecutivo? Pues vamos a ver cómo, ¿verdad?, está integrado y cuáles son las funciones de los que integran ese poder ejecutivo. ¿Saben ustedes que para la administración del país el presidente no puede él solito con todas las cosas? Él necesita y dice, bueno, yo no puedo con todas las cosas que necesita mi país, porque él ama su país y él sabe que solito no puede. Entonces él dice, bueno, voy a organizarme con más personas, voy a ocupar la ayuda de esta persona, de esto, y a eso se le llama gabinete. ¿Cómo se le llama? Muy bien, se le llama gabinete. Bien, entonces, el gabinete es un conjunto de secretarías, ¿verdad?, encargadas de las distintas ramas del servicio público.
Pero existen muchas secretarías, pero yo sé que le voy a dar a conocer unas cuantas, pero lo que quiero que recuerden es, ¿verdad?, que el poder legislativo está integrado por el presidente, que es la máxima autoridad, y también recordar que él solito no puede con todo. Entonces él necesita formar un grupo, y ese grupo le vamos a llamar, ¿cómo dijimos? ¿O ya se les olvidó? Muy bien, yo sé que ustedes siempre están prestando atención. Ese se le llama gabinete. Y dentro de ese gabinete, ¿qué dijimos que hay? No creo que se les haya olvidado. ¿Qué es lo que hay? Ajá, muy bien, hay secretarías. Y les estoy diciendo que existen muchas secretarías, muchas. Pero solo vamos a ver unas cuantas, ¿verdad? Entonces, no vamos a olvidar esto, que el poder en el ejecutivo hay secretarías. Pues vamos a ver cuál es una de las secretarías. Dentro de muchas, yo solo les voy a mencionar una. Está la Secretaría de Educación. Miren, qué bonito. Vamos a ir conociendo y desglosando el Poder Ejecutivo. Dentro de él, ¿verdad?, hay secretarías. Y una de ellas es la Secretaría de Educación. ¿Qué entienden ustedes por eso de educación? Vamos, pensemos. ¿Qué entienden? Dice educación. Ajá. Pregúntenle. Yo sé que mamá y papá ahí están con ustedes. Y ellos son los que están apoyándole. Porque mamá y papá, pues, lastimosamente hoy se han convertido en sus maestros. Sé que ustedes extrañan a sus maestros, con el cual comparten en el aula de clase, con sus compañeritos. Pero ahora mamá y papá desempeñan ese papel. Y por eso es digno de admirar también, porque están ahí haciendo ese papel. Pero bueno, ubiquémonos entonces en la Secretaría de Educación. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la función de esa secretaría? Pregunten. Ah, bueno, eso que les están diciendo. La Secretaría de Educación, pues, es encargada, ¿verdad?, de organizar y dirigir la educación de nuestro país. Entonces, lastimosamente, la educación ahorita está en casa, y es mejor ahí, amores, que ustedes estén en casita estudiando. Recuerden, debemos seguir estudiando aún en nuestras casas. No podemos decir, no, hoy así no quiero, así no me gusta la educación, estar en casa, porque es muy aburrido, me hacen falta mis compañeros. Yo así escucho a mis niños cuando estamos en las clases, que hoy me toca, pues, dárselas por medio de Zoom. Entonces, ¿cuál es la función de esta secretaría? Organizar y dirigir la educación. Tenemos, ¿verdad?, alguien encargado, que es el que está pendiente de ustedes, de que estén recibiendo sus clases ahorita en casita, que está pendiente de que todos los niños, ¿verdad?, siempre sigan activos en la educación. Entonces, no olvidemos, una de las secretarías es educación. Vamos a ver otra secretaría. Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Vamos a ver qué será eso, a cuál será la función de esa Secretaría de Finanzas. Preguntemos. Yo sé que más de alguien les está diciendo algo ahí. Vamos, me lo pueden decir ustedes, sabiendo de que sé la respuesta que ustedes pueden dar desde casita. Ah, bueno, más de alguien le hizo alguna broma, ¿verdad? Finanzas, pero les diré que la Secretaría de Finanzas, pues, es el encargado, ¿verdad?, de administrar lo que es el dinero del país, pues, lo que entra, las ayudas de otro país, lo que sale, ¿verdad? Entonces, ellos son los encargados. También, pues, la Secretaría de Finanzas es el encargado de pagar a aquellos empleados públicos, ¿verdad? Bien, de estar siempre pendiente del pago de todos aquellos que trabajan por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué? Bien, entonces, no olvidemos, dentro del Poder Ejecutivo hay secretarías. ¿Por qué? Dijimos, porque el presidente no puede él solito, él necesita la ayuda. Hizo, ¿verdad?, ese gabinete o esa organización y dijo, bueno, necesito que alguien esté pendiente de educación. Está dentro de las secretarías. Necesito también que alguien me ayude con las finanzas, con el dinero del país. Es una secretaría, ¿verdad? Entonces, no lo olvidemos. Entonces, vamos con
otra secretaría, Salud. La Secretaría de Salud, pues también es muy importante dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Pues ahorita ellos son los que están, ¿verdad?, siempre al frente de lo que es esta pandemia, que es la que hizo que nos separáramos con ustedes, que ustedes estén en casita y nosotros pues atrás de una cámara dándoles sus clases. La Secretaría de Salud es la que se encarga de, de estar pendiente, ¿verdad?, de aquellas enfermedades, de buscar, de darle medicinas a las personas que acuden, así como ustedes cuando se enferman y dicen, mamá o papá, hay que llevarlo al centro de salud porque mi hijo está con una gran fiebre. Entonces, van ustedes a la dependencia de la Secretaría de Salud. Entonces, por eso lo dice, ¿verdad? Educación a la educación, finanzas al dinero, salud a ayudar, ¿verdad?, en las enfermedades de la población. Bien, vamos a ver una última porque sé que hay muchas, pero para poquitas, para que ustedes entiendan. Otra es la Secretaría de Turismo. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Turismo? Pues esta es, ¿verdad?, promover. Hay muchos lugares en temas anteriores y que también yo se lo di, es que Honduras tiene lugares muy bellos, muy hermosos y no los conocemos todos. Entonces ahí la función de la Secretaría de Turismo es promover, hacer que nosotros como hondureños conozcamos todos esos lugares turísticos. Por ejemplo, aquí en Copán están las ruinas de Copán, ¿verdad?, que es donde está la historia de los mayas. Entonces, ¿quién es el encargado? Turismo, de dar a conocer al mundo, a otros países, a otros departamentos, incluso al mío, que mi departamento es Copán, de que nosotros conozcamos todas las hermosuras que tiene nuestro país. Entonces, repasemos: Secretaría de Educación, Finanzas, Salud y Turismo. Quiero que recordemos algo y que no lo olvidemos nunca, que la autoridad máxima de este poder, del Poder Ejecutivo, ¿es quién dijimos? Muy bien, es el presidente de la República, ¿verdad? Llamado Juan Orlando Hernández Alvarado. Luego está el vicepresidente. También tiene que haber un vicepresidente. Pero recordemos que el presidente de la República también es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y también, pues, nuestro presidente es el que nos representa en otros países, en el extranjero, le llamamos nosotros. Entonces, cuando hay alguna reunión y dicen, bueno, tienen que venir los países de Centroamérica, que ustedes ya saben cuáles son esos nombres de esos países, entonces él dice, bueno, yo vengo representando a mi país, Honduras. Por eso es él el representante, ¿verdad? Y su función, no olvidemos que también él tiene que cumplir. Si él no cumple, no nos puede exigir a nosotros cumplir las leyes. Entonces, quien da el ejemplo es el que puede exigir. Entonces, la función de él es cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿verdad?, que están en la Constitución y dirigir las políticas de la nación. Bien, niños, también quiero recordarles o decirles para que sepan que dentro de nuestras comunidades o localidades también se hace la función del Poder Ejecutivo. En el caso de un departamento, el que hace la función dentro de un poder ejecutivo es el gobernador. ¿Eh? No se les olvide que también, ¿verdad?, hay pequeños como haciendo el papel de esa función, de ese poder ejecutivo, es el gobernador. Y pues, como yo vivo en el departamento de Copán, mi gobernadora se llama Claudia Guerra. Ella es la gobernadora de mi departamento. Si tú me estás viendo en otro departamento, pues no es la misma, es otra persona. Puede ser un hombre o también igual que en mi departamento puede ser una mujer. Bien, yo sé que me han prestado mucha atención de lo que les he explicado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si ustedes pueden. Yo sé que sí me han prestado mucha atención. El ejercicio que vamos a hacer es, dice las instrucciones, marca con una X la autoridad que pertenece al Poder Ejecutivo. Aquí hay varios. Vayan desde ahorita viendo diputado o también puede ser diputada, director de un centro educativo o un director de otra, de algo más, presidente de la República, un regidor o regidora, estos son de la alcaldía, un vicealcalde, también en de la alcaldía, o la Secretaría de Educación. Bien, vamos pensando, como dice, marca con una X. Les pregunto, ¿el diputado
o una diputada está dentro de lo que es el poder ejecutivo? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, pues yo tengo que marcar con una X, porque pertenece al poder ejecutivo. Si ustedes me dicen no, pues pasamos a la siguiente. ¿Cuál ustedes me dicen que es la respuesta? Muy bien, yo sabía que ustedes han prestado mucha atención. Un diputado, ¿verdad que no? No pertenece al poder ejecutivo. Bien, ahora miremos entonces. ¿El director de su escuela está dentro de lo que es el poder ejecutivo? Bien, no, tampoco, ¿verdad? Yo sé que el director no es la pertenece a lo que es el poder ejecutivo. Pasamos entonces a la siguiente. ¿El presidente de la República estará dentro de lo que es el poder ejecutivo? Sí, muy bien, ¿por qué? ¿Y qué dijimos del presidente de la República? Ah, muy bien, que es la máxima autoridad, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces, como dice marca con una X, el que pertenece al poder ejecutivo, entonces lo marcamos. Este sí, y es la máxima autoridad. Seguimos. Regidor y regidora, ¿pertenece a lo que es el poder ejecutivo? ¿Se acuerdan que yo les mencioné o no les mencioné que él pertenece, que está dentro del poder ejecutivo? Muy bien, no, este no, ¿verdad? Pasamos entonces al siguiente. ¿El vicealcalde también está dentro de lo que es el poder ejecutivo? No, ¿verdad? Ese no, él no. Tenemos aquí Secretaría de Educación, ¿sí o no? Sí, muy bien, y dijimos, ¿verdad?, que estamos también nosotros dentro de él. Ustedes y yo estamos dentro de esa secretaría, estamos haciendo una función ahí, ustedes reciben sus clases y yo las imparto. Entonces, estamos dentro de la Secretaría de Educación. Y la Secretaría de Educación, hasta lo dijimos, y aquí solo dije, mire, pertenece a una las secretarías que están dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, sí, marcamos. ¿Ven que ustedes sí saben? Excelente y felicidades, mis niños. Bien, ahora en cada clase sabemos que tenemos que practicar a ver si nosotros hemos entendido. Se le va a dejar solo una pequeña tareita. Como dijimos que también en nuestra comunidad o en nuestra localidad hay alguien que como que ejerce ese poder ejecutivo, dijimos que es el gobernador. Entonces, ustedes me van a investigar y lo van a escribir en su cuadernito quién es el gobernador o cómo se llama esa persona de que gobierna, ¿verdad?, que es llamado gobernador de su departamento. Si me estás viendo desde, ¿verdad?, desde Ocotepeque, entonces va a escribir el nombre del gobernador de Ocotepeque, ¿verdad? Entonces, bien, recordemos, niños, tenemos que seguir estudiando en casa, no nos desanimemos, ya estamos casi por llegar a la meta final de este año escolar, pero ante todo debemos seguir practicando aquellas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Ustedes las saben. ¿Me pueden ayudar? Nos vamos a lavar nuestras manitos, ¿verdad?, con abundante agua y jabón. No solo las puntitas de nuestras manos, de nuestros dedos, aquí de las yemas de nuestros dedos, no. Nos vamos a tratar de lavar todo, ¿verdad?, nuestras manos, nuestro antebrazo. Y sobre todo, aunque no es que ustedes, correcto, ustedes salgan de sus casas, no lo hagan. Manténganse siempre en sus casitas. Y si salen por alguna emergencia con mamá o papá, utilicen su mascarilla. Y, ¿verdad?, también otro, mantenernos más retirado de aquellas personas. Si no conocemos una persona, ¿verdad?, no nos acerquemos mucho a ella. Guardemos nuestra distancia de 1.5 metros o 2 metros. Y lo más importante que nos va a ayudar algún día a vernos nuevamente en nuestro salón de clase es quedándonos en casa. Recordémoslo siempre, estas medidas. Bien, niños, esta ha sido mi participación con el tema de hoy y nos vemos hasta la próxima. Gracias.